Con la realización de la sexta Feria Estatal de la Vivienda, 5.294 familias han recibido un bono de apoyo para mejorar, ampliar, construir o autoconstruir sus casas, confirmaron el director de la COESVI, José Ramírez Guzmán, y el secretario de Salud, Esteban Villegas. Estos dos años que tiene de gobernador sean los años de la vivienda. A veces trabajamos toda una vida con tal de tener nuestra casa, nuestro patrimonio, porque bien es cierto cuando nos dicen las mamás, teniendo casa propia es el patrimonio de nuestros hijos y a veces hasta de nuestros nietos, y eso no se paga absolutamente con nada. Esteban Villegas, quien acudió a dicho evento en representación del gobernador Jorge Herrera Caldera, dijo que con este tipo de acciones, Durango sigue en los primeros lugares de vivienda a nivel nacional, gracias a las inversiones y gestiones impulsadas por el mandatario estatal y el equipo de Comisión Estatal del Suelo y la Vivienda. La sexta exposición de vivienda se trata de un apoyo para adquirir material de construcción, pisos, plomería, calentadores solares, tinacos, pintura y otros insumos para arreglar habitaciones y baños, resanar muros, tapar goteras, construir otros cuartos y otras acciones de mejoramiento en viviendas, que han representado una inversión del orden de los 169.9 millones de pesos. Pues yo creo que muy bien, porque es un gran apoyo a las familias mexicanas que no tenemos a veces los recursos para la adquisición de material, ¿verdad?, para nuestras casas. No, pues está contenta la familia por esta ayuda que nos dan, y bastante. Y todos los que estamos beneficiados con eso estamos muy contentos. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.